estamos consiguiendo cambiar parte de la sociedad. Estamos sembrando una semillita que poquito a poco estamos viendo frutos, estamos viendo germinar, ¿no? Parte de nuestras actividades se realizan en el medio natural. El medio natural vamos porque es una cosa que nos gusta. Entonces, cuando tú llegas y ves que hay gente que deja basura, hay gente que le prende fuego, gente que no tiene respeto ni hacia plantas, ni hacia animales, ni incluso hacia otras personas, entonces eso te duele, ¿no? Te duele porque estás estropeando algo en donde tú, es tu medio, te encuentras bien, te gusta. Entonces, aquello que te duele lo defiendes, ¿no? Y lo cuidas, procuras siempre hacer que todo aquello que esté en tu mano que sea beneficioso para eso que te está gustando y que es donde realizas tus actividades. La Asociación Juvenil Tamal surge a raíz de unos talleres de verano que se organizan en Ubrique, en el verano del 88 aproximadamente. Creamos primero el grupo en sí, estuvimos un par de años funcionando como asociación, pero no estábamos legalizados. Y así estuvimos en diferentes lugares hasta que llegamos a la sede social actualmente nuestra, que en principio la teníamos cedida, y en el 93 ya nos consolidamos como asociación y nos legalizamos. El primer paso esta vez fue lo de la asociación, fue el tema de realizar actividades y realizar algunos cambios en el entorno, un entorno que vemos que no está bien y algunos cambios precisos. Lo realizamos todo a la vez desde la asociación y ahora algunos pues han continuado, están más implicados, están menos. Va en función, yo me considero una persona que está implicada porque la verdad que es una labor que llena, o sea, personalmente te sientes bien, te sientes realizado y te sientes a gusto contigo. Pues en principio yo vivía de siempre, he vivido por esta zona y nunca había salido tanto a ciertos sitios, no sabía que tenía tantos recursos ni había tanto que podía hacer. Entonces ya cuando salí ya con la asociación vi todas las diferentes posibilidades que había y las maneras que podía. Entonces ya me fui implicando hasta participar ya activamente dentro de la asociación. Hoy podemos decir que es una realidad la asociación. También tiene un patrimonio importante que le permite realizar un montón de actividades, una experiencia en voluntariado, en los tres voluntariados que lleva, que es el social, que le denominamos Joven Encuentro, que son las actividades que realizamos en el local de la asociación y también actividades que realizamos al aire libre, en deporte de bajo impacto ambiental, ciclismo, senderismo, piragüismo. Segundo voluntariado, que lleva 10 años ya, que es Bandera Verde, que son actividades que van dirigidas a los visitantes de los parques naturales a la hora de la prevención de incendios, a la hora de información de uso público. Y otro voluntariado que ya llevamos 4 años, que es Andamio, que es la parte voluntaria que tiene la Asociación Juvenil, el voluntariado cultural en relación con el hábitat rural de la Sierra de Cádiz. Esto es vidrio lo que están dejando esta vez, ¿eh? ¿Sí? Apenas vidrio y lata. Se ve que lo que vienen es a beber, comen poco. Vamos a echar un vistazo por aquí abajo, ¿visto? A ver si la zona donde está más llana ahí abajo, que se quedan bastante con las mesitas y demás. Una de las actividades concretas de Bandera Verde es la colocación de carteles árbol. Estos carteles árboles los ponemos en áreas recreativas, zonas de acampada y zonas de afluencia masiva de público, como pueden ser merenderos y este tipo de zonas, ¿no? Entonces, este cartel árbol es un cartel hecho en chapa con la forma de un árbol que lleva unas recomendaciones para que los usuarios de la zona que antes he dicho sepan cómo utilizarla, cómo comportarse para que el impacto de su actividad allí sea el menor, ¿no? Además de la colocación del árbol, del cartel árbol, hacemos una
prospección, diríamos, de la zona, viendo qué cantidad de restos, residuos hay por allí y se recogen para que la gente cuando llegue se encuentre aquella zona limpia. Entonces, si tú te encuentras una zona limpia, lo normal será que tú también la dejes limpia, además teniendo unas recomendaciones que te dicen que no dejes basura y que te la lleves a casa, ¿no? Al final terminaron de arrancarlo, ¿eh, Víctor? Este tendremos que colocarlo otra vez. Este sí necesita restauración. Este es el que lleva más tiempo puesto de todo, ¿verdad? Sí. Y además, mira, consiguieron... El modelo antiguo. Sí, consiguieron arrancarlo. La participación de la asociación en este dolmen en concreto no ha sido solamente su localización, sino que también hay voluntarios que están participando los fines de semana a la hora de evitar cualquier tipo de visita que pueda hacerle daño, como también de cierta infraestructura logística, como son la furgoneta que tiene la asociación y el todoterreno, más las gestiones que hacemos a nivel de pueblo para que todo funcione perfectamente, ¿no? Eso nos parece, digamos, un ejemplo de cómo el voluntariado es muy positivo a la hora, no solamente de localizar o de controlar o de proteger, sino también, digamos, a la hora de facilitar los trabajos que se tengan que realizar, ¿no? El voluntariado va a llegar, va a satisfacer, digamos, a esa escala de sociedad todas aquellas actividades que mejoran el nivel de vida de los ciudadanos, mejoran nuestro medio ambiente, mejoran nuestro patrimonio y sobre todo hay algo que crea que es un valor, que es solidaridad. La satisfacción personal que tú consigues cuando veo cumplido tu objetivo, cuando realizas una labor, de llegas a un sitio, estás de basura llenísimo y llegas, ves y está en un rato, está limpio, haces un trabajo en equipo, colaboras con otras personas. Tienes que probarlo, tienes que venir, ver la zona, encontrar que hay sitios maravillosos que a lo mejor, ya ves, yo vivo a escasos kilómetros de aquí y yo hay sitios que no he visto de esta zona. Recibo la satisfacción de poner mi granito de arena, un poquito de saber que estoy haciendo algo, eso, por este planeta que tanto nos da y que no nos damos cuenta, que le estamos quitando un montón. Pues es un voluntariado muy importante aquí en Andalucía, que no se ocupa solo de las marismas de Odiel, sino que es todo el territorio de Andalucía. No se preocupa solo de los pájaros, sino en recuperación de bosques, de recuperación de patrimonio, de todo lo relacionado con el medio ambiente que se da en Andalucía, ahí están. Es una pasión, yo creo que todos los que estamos aquí estamos por el amor a la naturaleza, al medio ambiente, que deseamos participar en esto. Hoy estamos en un anillamiento de aves limícolas y básicamente se trata de anillar estas aves aquí en la marisma con una serie de redes, a la que luego, una vez retirada de la red, pues anillaremos, tomaremos los datos y volveremos a soltar. Bueno, las actividades en las que vamos a participar hoy ha sido la levanta de las redes. Posteriormente se pondrán los reclamos para que las aves vengan a las redes. Y después, que en el transcurso de la noche, vendremos, los anilladores sacarán a las aves, lo llevaremos para la estación ornitológica, allí se anillará, se pesará, se medirá la masa muscular, el pico, y bueno, si tienen alguna herida se les tratará, se les curará, y vuelta otra vez aquí para soltarlo. Así en el transcurso de la noche, unas 3 veces, si el tiempo lo permite. Thank you.
vamos por el muro. Venga, vamos. ¿Te vamos al fondo? Yo me voy al fondo. ¿Cómo? A Luis. Ahora lo que estamos haciendo es poner las redes por las noches para coger aves de la marisma, principalmente de grupos limícolas y también algunos de grupos esternidos. Y lo que intentamos sacar es la mayor cantidad de datos posibles de esta especie. ¿Cuánto lleva? ¿Cómo va? ¿Cuánto lleva? Aquí en Andalucía los voluntarios cada vez son mayores, estamos participando en creación de senderos nuevos en el medio ambiente, estamos participando en recogida de datos como son este caso, en ayudar a proyectos locales que no habría forma de sacarlos adelante, recuperación de bosques. Yo creo que el papel es muy importante, no solamente a nivel general como son estos, sino muchas veces a nivel y escala local. Vienen desde otros puntos de España aquí y mucha gente que está ahí atrás en esos bloques no conocen esto, no lo valoran, no lo aprecian. Que estás haciendo algo que beneficia a todos, que repercute en el estado de la naturaleza y que estás haciendo un bien. Por lo general las personas que vienen suelen repetir. Aquí se crean vínculos con personas que no se conocen anteriormente, se ayuda a algo, sobre todo es gratificante. Yo les animaría que viniesen alguna vez y seguro que casi siempre se repite. Sobre todo me quedo con haber conocido a gente que está realmente muy, muy preocupada y que su vida es el medio ambiente y que son capaces de cualquier cosa por mantenerlo y que luchan día a día por esto, para que esto se mantenga. Y tenemos que ver un poquito más allá de lo que vemos y más allá de estar levantarse cada día, ir a trabajar y ya está, sino simplemente preocuparte un poco más porque si no nos vamos a cargar este mundo y es lo único que tenemos.